Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner, tu recommences. Je ne suis qu'un être sans importance. No voy con una vara dando palos. Ahora, si tengo que decir las cosas, me gusta decirlas a la cara de la gente. Estar fuertes, estar concentrados y jugar bien si queremos sacar algo ante el Reus. Estás a dos puntos del descenso y a dos del playoff, entonces estás en una situación intermedia. Te equivocas dos partidos y dentro de dos semanas me entrevistas otra vez y estamos hablando de que como pierdas otro te metes con los tres últimos. El descenso a Segunda B acecha solo dos puntos del Real Zaragoza, por eso la victoria este fin de semana se ha convertido en una urgencia máxima para el conjunto zaragozano. Agnès sabe que los puntos son necesarios para ir ganando tiempo, un tiempo que no tiene para recomponer al equipo por completo antes del partido frente a la Almería. Yo no tengo ninguna varita mágica, pero sí es cierto que en tres días lo que intentaré es convencerles y darles unas mínimas herramientas que les den seguridad. A partir de ahí ya veremos cómo será el partido. Pero estoy convencido que en tres días yo no tengo ninguna varita para nada, pero sí habrá que escoger un camino y unas direcciones. Y eso sí quiero que se vea ya, con los posibles desajustes que haya, haciéndolo mejor, haciéndolo peor. Pero sí es cierto que quiero que entiendan hacia dónde queremos ir, ¿no? Luis Milla fue señalado como el principal culpable de la mayoría de los problemas zaragocistas, incluido también una mala elección de jugadores para el 11. Ahora que ya no está, nadie puede esconderse bajo ese paraguas y es por tanto el turno de la plantilla. Son los futbolistas los que inexcusablemente deben dar un paso al frente y sacar al Real Zaragoza del fondo de la tabla. Yo no estaría aquí si no estuviera convencido de que es un buen equipo y que puede ganar a cualquiera. Es absurdo. Yo creo en ellos y lo que haré es hacer que ellos crean y convencerles. Al final juegan ellos, pero yo aquí hay muchos futbolistas que muchos años les he querido fichar y no he podido. Yo estoy convencido que la situación es la que es. Descubriremos por qué y a partir de ahí intentaremos sacar la mejor versión del equipo, ¿no? Pero no tengo ninguna duda de la calidad del equipo. ¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos al Avispero. Raúl Agné ejerce ya a todos los efectos como nuevo entrenador del Real Zaragoza. No tiene tiempo que perder, de hecho no lo está perdiendo, eso está claro. Y entre otras cosas, aparte de dar cuatro pautas muy claras al equipo, lo que está haciendo es hablar con todos los futbolistas. Eso sí, tampoco es que tenga muchos disponibles. 17 jugadores de la primera plantilla, contando con los dos porteros, son los que están a las órdenes del nuevo técnico zaragocista. No tiene mucho donde elegir, pero aún así hay posibilidades de que Agné incluya al menos un par de novedades significativas. Trataremos esta noche en el Avispero de dibujar el posible primer once del técnico de Mequinenza. En esta situación, cuando ha habido un cambio, pues necesitamos dar todos un plus. Entonces, pues desde los jugadores a todo lo que rodea el club, tanto fisios, todo, necesita dar ese paso. Entonces, pues bueno, creo que con el cambio, pues los jugadores sumaremos ese puntito que a lo mejor faltaba. Si el Real Zaragoza anda con urgencias, ojito con el Almería, que no es que esté mejor. Precisamente, el conjunto de Fernando Soriano está con dos puntos menos que el equipo de Agné y solo se libra de ocupar la zona de descenso por el gol a verás. Tiamanca podrá ser de la partida, pero Corona cayó lesionado de gravedad. Ayer vimos a los futbolistas de la Sociedad Deportiva Huesca pues hacer un gesto para animar a que el aficionado, el que no haya dado el paso todavía, se saque el abono de esta temporada. Y desde luego, con partidos como el que viene este fin de semana, pues merece la pena. Y es que pocos podían o podíamos vaticinar que este Huesca-Reus de la primera vuelta sería un duelo por todo lo alto. Los catalanes están en zona de ascenso y los oscenses a tiro de los puestos de playoff. Además, si el Huesca gana, logrará batir su propio récord de puntos sumados en casa a estas alturas de temporada en su historia en la segunda división. En esas cosas no me fijo, pero
bienvenido sea. Si se está consiguiendo récord, es que las cosas las estamos haciendo bien. Y es lo único que me interesa, que el equipo compita y que el equipo se deje todo en el campo. No se le pide más. Y luego ya, si estamos más acertados, bien, y si no, pues sufriremos. Ser el mejor recién ascendido de los últimos 20 años no puede ser casualidad. Ese es el cartel con el que Reus se presenta en el Alcoraz. El conjunto catalán aventaja en 5 puntos al Huesca y ocupa, como decíamos, plaza de ascenso directo a Primera División. Sin embargo, eso sí, mantiene un objetivo común con los azulgrana: sumar cuanto antes 2 puntos de la salvación. Llevamos 3 victorias seguidas en casa y bueno, y eso es lo que hay que intentar seguir haciendo. Sabemos que es complicado y a raíz de que saques buenos resultados, pues la gente vendrá con más cuidado también, ¿no? Evidentemente, pero esto es muy largo y lo que hay que hacer es olvidarse de todo y este fin de semana volver a dejarse la vida, que viene un Reus que está muy bien, ha empezado muy bien y que nos lo va a poner muy difícil.